Busquemos un lugar tranquilo donde podamos sentarnos cómodamente. Y una vez sentados, cerramos los ojos y permanecemos tranquilos y relajados. Nuevamente los invito a que me presten un poco de su tiempo para que juntos reflexionemos sobre un asunto que, a pesar de ser de vital importancia en nuestra vida, no le damos su justo valor. Todo camino humano tiene un límite, y ese límite es el horizonte. Hacia allí se dirigen todos los caminos del mundo. Nos hemos acostumbrado a percibir esta línea que siempre está a nuestra frente, pero que independientemente a la velocidad con que andamos, siempre se nos mantiene distante, siempre inalcanzable. Sabemos que más allá del horizonte vive y palpita, al igual que donde estamos, todo lo que es y existe. Hoy, esa línea no despierta en nosotros más preguntas ni dudas. La vemos siempre, ahí, distante, por más que avancemos. Y eso no nos llama a ninguna reflexión. Pero no siempre fue así. Hace algunos pocos siglos despertaba en la mente de los navegantes las formas más oscuras del imaginario. Se hablaba de un gran precipicio donde habitaban monstruos de las más espantosas formas que la imaginación podía darles. Hubo un destemido navegante llamado Cristóbal Colón, que más allá del mérito que le reconoce la historia, él de haber descubierto América, consiguió borrar de la mente de sus contemporáneos del mar las fantasías que durante siglos habían despertado en sus mentes la suma de todos los temores. Colón avanzó y avanzó y siguió avanzando, siempre hacia adelante. Y ningún precipicio le apareció en su camino. Por el contrario, siguió navegando por aguas que le resultaban tan familiares como aquellas que había
dejado para atrás desde el mismo momento en que había zarpado. Esa aventura, que se inscribe entre una de las principales gestas de la humanidad, no solo abrió las puertas de un nuevo territorio en el mundo, sino que también abrió las puertas de una nueva comprensión en el mundo de la percepción con que el hombre mensura el paisaje en el que habita. Entrar por esta puerta que nos lleva a un nivel más profundo de la comprensión nos hace reflexionar sobre lo que significa avanzar en la vida hacia lo desconocido. Dentro de la experiencia cronológica en que suceden los días de nuestra existencia, siempre estamos dando un paso hacia lo desconocido. Y aunque desconozcamos que lo estamos haciendo, porque avanzamos sobre nuevos territorios mirando el devenir con ojos del pasado. Eso instala en nosotros una resistencia para abrirnos a lo nuevo. Algo que es fundamental y necesario para poder crecer como individuos. Reflexionando entonces, en un intento para comprender la experiencia vivencial de los primitivos navegantes, percibimos que el miedo a lo desconocido era lo que les despertaba las áreas más oscuras de su imaginario. De ahí el abismo y los monstruos y los posibles tormentos que le aguardaban a aquel que osase trascender los límites de lo conocido. Muchos de nosotros, tal vez, ya hayamos leído o escuchado al respecto de las fantasías que deambulaban por las mentes de aquellos antiguos hombres del mar. Claro que, ahora que sabemos que más allá del horizonte siguen los caminos, esas experiencias vividas por aquellos hombres del mar nos parecen primitivas y el fruto de una gran ignorancia. Ahora nos preguntamos, ¿qué nos pasa hoy a cada uno de nosotros cuando la vida nos prueba frente al desafío de encarar algo nuevo sobre lo cual no existe ningún
registro en nuestra memoria. Tal vez nos sorprendamos al comprobar que a pesar de nuestra educación y de nuestro desarrollo intelectual, ante tal desafío, también constelamos temores de los más variados, a partir de los cuales también generamos nuestros monstruos, imaginamos peligros en realidad inexistentes más allá del horizonte de nuestro mundo conocido. Y a pesar de que los pasos recorridos a lo largo de nuestra historia registran en nuestra propia memoria evidencias por demás elocuentes de que siempre andamos por suelo firme y que el día después no se nos ha mostrado muy diferente al día anterior. Seguimos alimentando nuestros temores con relación a lo desconocido que debemos enfrentar. Esta es una regla general, o el patrón sobre el cual se desarrolla el camino del hombre. Y como toda regla, también tiene su excepción. Hay experiencias personales en las que hay un antes y un después, en el cual sí se marcan las diferencias. Lo que estamos reflexionando debería llevarnos a un cierto grado de identificación personal para vernos a nosotros mismos cuando la vida nos coloca en el limiar de lo conocido y el destino nos empuja a avanzar a lo desconocido. ¿Cuántas veces hemos vivido esto en nuestras vidas? Sin dudas, muchas. Y podemos decir lo mismo si llevamos nuestra reflexión dentro de las dimensiones de un único día. Siempre estamos avanzando hacia lo desconocido. Siempre estamos avanzando hacia lo nuevo. Pero nos hemos cerrado a esta percepción, con lo cual hemos bloqueado nuestra capacidad de asombro, que nos permite despertar ante lo nuevo.
Cuando damos ese paso hacia lo nuevo, a través de un despertar, se produce en nosotros una transformación. Porque asumimos un nuevo diálogo con el palco que nos contiene. Y así, como el valiente Colón, podemos avanzar por el camino de una maduración reglada por la justa medida. Porque lo que podamos percibir de nuevo siempre estará contenido dentro de un escenario que nos acompaña y cuya transformación se da en un tiempo más largo. Esto hace con que cada paso que damos hacia lo nuevo lo hagamos siempre dentro de un escenario que nos es familiar. La gran mayoría de los seres humanos avanzan un día después del otro, sin procesar ninguna emoción de asombro, para que ésta les permita percibir lo que hay de nuevo. Y así avanzan por la vida, repitiendo obsesivamente el mismo escenario y esgrimiendo siempre las mismas respuestas. Pero para nosotros, los practicantes del yoga, se nos hace imperioso el poder despertar a lo nuevo en las pequeñas cosas de todos los días. Porque el destino de cada uno ya tiene establecidas las medidas y las proporciones para que lo nuevo se vaya presentando en el camino dentro de un escenario que siempre nos resulte familiar. Los invito, entonces, a reflexionar sobre lo que aquí estamos reflexionando. Porque el yoga nos invita a despertar un día después del otro. Y así poder ir transformando nuestras vidas en algo mejor. Esto reafirma nuestra condición de que como seres humanos somos perfectibles.
Namasté. Samaya manupalaya enzazati tenupa titadriyo mebawa sukukayo mebawa sukukayo mebawa anurakta mebawa sangasiri metraya sasama kama zutsame sitam shahiya kuruhum ha 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 ho bagawen sara tata gata benza mame minza benzi bawa maha zama lezatu om benzazatu zamaya manupalaya Zazatu tenupa, titadriyo mebawa Sukukayo mebawa, supukayo mebawa Anuraktu mebawa, sarvasi menantraya Chasala karma zutsame, titam shriya Kuruhum, ha 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 ha, bhagavan Sala kata kata menzama, menunza benzi bawa Maha samaya zatu Om benzazatu zamaya, manupalaya Benzazatu tenupa, titadriyo mebawa Sukukayo mebawa, supukayo mebawa, anurakta mebawa, sangasiri metraya sasama karma zutsame, sitam shahiya kuruhum, ha 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 ho bhagavan, sara tata gata benza mame munza benzi bawa maha zamaya zatu, om benza zatu zamaya, manupalaya, benza zatu tenupa, titadriyo mebawa, supukayo mebawa, supukayo mebawa, anurakta mebawa, sarvasi mantraya ca sarva karma zutsame, titam shriya kuruhum, ha 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 ho bhagavan, sarva tata gata benza mame munza benzi bawa maha zamaya zatu, Benzazatu zamaya manupalaya Benzazatu tenupa titadriyo mebawa Sukukayo mebawa, sukukayo mebawa Anurakta mebawa, sarvasiri metraya Sasama karma zutsame, sitam shahiya Kuruhum, ha 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 ho bhagavan Sara tata gata benza mame munza benzi bawa Maha zamaya zatu Benzazatu zamaya manupalaya Benzazatu tenupa titadriyo mebawa Sukukayo mebawa, supukayo mebawa Anuraktu mebawa, sarvasiri metraya Sasarva karma zutsame, titam shriya Kuruhum, ha 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 ho bhagavan Sarva tata gata benza
Sita Shriya Kuru Hum Ha 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 Ho Bhagavan.